6, no 2 y 3. 1 te sigo, ¿eh? Voy arrancando el motor. Posicionamos en pista, despegamos y ya nos ordenamos. Si no, vamos a tardar mucho. Visual con 1. Estoy viéndoos hacer carretero, ¿eh? Copio, pues síguenos a los dos que vamos acercándonos ya. Recuerda, Pong, nosotros somos los más altos, ¿eh? Por encima de la escolta cercana del Henkel. Uno en cabecera de pista. 4. Vale, confirmo pista libre. Inicia despegue. Yo voy detrás. Yo veo 2. Me acerco. Por sus 6. Vale, una carrera. Circuito izquierdas en despegue y nos juntamos. Yago, ¿me recibes, Luz? Te recibo, despegamos enseguida, un minuto. Nada, era una prueba de radio. Ahora te aviso del despegue del bomber para que sincronicemos el reloj, ¿vale? Recibido. 1, aire. 4, carrera. Vale, 2, estoy llegando a cabecera. El 3, sigue 2. Circuito izquierda, hemos dicho, ¿verdad? Afirmativo. 4, aire. ¿Voy saliendo o te espero, Stenhoff? No, sí. Espero ¿Tienes, después. Si tienes pista, despega. Tengo pista, no, despegando. No. Me quedo un rato hasta llegar. Aire. Cuida izquierdas. Mirando izquierdas. Vale, estamos por tu 9 altas. Cerca, un par de kilómetros. ¿Vistos? 1 de 4, relaja motor hasta que nos juntemos y ahorramos fuel. Copy. Dos, la 3 iniciales. De 4, ¿tienes a 3 despegando? 3 de despegando ahora. 3 aire. Vale, pues 1 de 4, coordínate con 3 para indíquele rumbo y tal para juntarnos todos con él y así vamos todos ya juntos, en rumbo a zona. A ver. Estoy a 1300, ¿de acuerdo? Voy a ponerme a 0.9, voy a subir a 1500 y pongo rumbo 280 justo desde la base, ¿de acuerdo? Del centro de la base. Estoy haciendo circuito a izquierda y voy a girar a la derecha ya en rumbo 280 ya, ahora. Vale, pues si relajamos motor y él acelera, nos pillará. Y hago bomber en el aire, ahora 9.10. Os tengo delante, estoy con vosotros. TG1 Azul 1 recibido. 4 cazas en el aire. Ponemos rumbo al punto de encuentro. El Find 14. Su tiempo 30 y... No me acuerdo lo que te dijera, pero cuenta a partir de ahora, ¿vale? Recibido. Lleva la cuenta tiempo a partir de ahora. Sí, pongo el cronómetro a cero. Información. Ya está. 1500. 3 llegando. Rumbo 280. En cuanto tenga visual con 3, os dejo primera pareja y ya formo con él. Aproximo por derechos.
inscrito. Oye, vas muy lento, 200 es lentísimo. Te estamos esperando, vamos a 250. Voy a 0,8 de ATA. De 500. Grite azul 1, cambio. Uno de 3, información. Copio. No te veo todavía. A ver, Coca-Cola, uh-huh. Si nos tienes ya, yo ya te tengo. Nos ves, cuatro estamos, de tres. Estamos visual. Estamos contigo. A tu 10, Coca-Cola. Pero si estoy con vosotros formado. Ah, vale, está... era 3, entonces, ¿no? Ah, vale, perdón. Vale, ya, no. Yo ya estoy con 3, sí. Vale, ya tenemos. Vamos con pareja, vamos ya juntos. Subimos potencia, venga, 1.3 ATA y vamos tocando. Roger, 1.3. 3. 4. Cita azul 1, cambio. Red Hill está libre de tráfico, podéis despegar si necesitáis despegar de ahí. Ok, copiado, estamos saliendo ya de Brooklyn. Gracias. Ok. Vale, eso Blenheim puede ser, vale, alguno que se haya piñado de la domo con antiaérea. Estás trepando muy fuerte, creo yo, ¿eh? ¿A qué velocidad estás trepando? 270. Ah, pues no. Pues Coca, no me seas capullo. Él es el líder. Si se equivoca, nos equivocamos todos con él. Si no es eso, es que no subo. Es que ¿no si subes? Pongo morro arriba, se me baja el avión a 170. Ah, pues coge un poco de velocidad. Claro, es lo que estoy haciendo. Ok. De hecho, pues, la segunda pareja un poco, vamos a adelantar un poco, pero bueno. Vamos a ir un poco más. 4 de 3. 4 de 3 hacemos un mes. Perdido. Voy a naveando 2, pero mantengo rumbo, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Estamos en visual. Procura llevarnos con el punto de reunión, pero altos, ¿eh? Tenemos que llegar ahí. Sí, no te preocupes. Entonces, si trepamos aquí a baja velocidad, no pasa nada. Nos fuimos aquí a altura, mejor que allí. Vamos a subir a los 6.500 aproximadamente de entrada, porque esta gente llegan sobre los 5.700, ¿vale? Ok, sí, la segunda pareja, con la primera es la del vídeo, a ver si Coca-Cola hace un buen vídeo. La segunda pareja incluso estaremos por encima, ¿eh? Porque la idea es cubrir el paraguas por arriba del bomber. Y igual tenemos que estar este y yo a 8 o por encima de 8.000. Hombre, ya sabes que los vídeos son siempre desde dentro de cabina. Un día tengo que probar a hacerlo, a grabar la partida. Bueno, para empezar dentro de cabina, que no sé, ya algo resultó. Uh-huh. ¿Visteis el otro que subí? Ya, pues no lo he visto. Yo sí, mejor. Yo sí le he hecho un vistazo, Coca-Cola. Tengo que verlo, es que como pensaba que los ibas a poner después de la campaña. No, porque tampoco dijimos nada relevante. Ah, bueno, pues le echaré un vistazo, chachi. Los que pongo después, o sea, los que no estoy subiendo son los del IL-2. Ok. Porque ya me dijeron que no los subiera, pues no los subo. Ahí es que te matan, ¿eh? No pasa nada, hombre. No los estoy grabando siquiera. Bueno, esta semana no hubo. Mañana sí hay, a ver si vienes, tío. Te hace falta piloto de caza. Jueves, tío. Sí, iré. Estaré. Okay. Pero mañana hay partido. Juega Brasil. No sé a qué hora es. Que le morcilla. Hombre, va. La radio. Es el mundial, es una cada 4 años. Vamos a tentarnos. Decías 3. Que mañana será lo más de invierno, ¿no?
Ah, no, pero creo que al final no se iba a poner el de invierno. Había que instalar un mod de verano, el VS no sé qué, 7. Este lo he visto hasta el hilo de... Hay un hilo por ahí de la SEO donde lo pone... Hay que instalar un parche. Para... Sí, del GSM mod este. Sí, es... sí. Pues lo que vamos a usar es lo 1,6. No, no, es el 1,7, creo. Lo 1,7 es invierno. Pues es que hay un 1,7 de verano que han puesto. Es que lo han puesto hoy, el enlace. Echar un vistazo al foro es que es de hoy. Ok. Dalo para que no haya mañana problemas. Ok. Bueno, estamos llegando a Farnborough. Cuando lleguemos a la altura de Farnborough, ¿de acuerdo? Aproximadamente a Alfa Sierra, voy a iniciar un giro a 240 aproximadamente. ¿De acuerdo? Para ir Alfa India 14, ¿no? Alfa India 14. Recibido. Vale, te recortaremos la segunda pareja a izquierda. Si estamos un poco más atrás, lo recortamos. Sí. Haría bien que nosotros cuatro voláramos la misión de mañana de caza. Ya nos vamos conociendo. Ya me gustaría, ya. Yo con una noche a la semana me doy con un canto a los dientes. Bueno, aparte el otro es el Lille 2, pom. Pero vamos, que tú en ese tiempo vuelves igual de bien, seguro, ¿eh? Sí, hombre, ha sido muchos años. Bueno, inicio giro ya, ¿de acuerdo? De acuerdo. 240. Lo que pasa es que a mí en el L2 me gusta volar aviones diferentes, por ejemplo el Mosquito en la última salida y cosas así. Claro. Vamos a subir a 7000, porque como hemos llegado a las costas cercanas, ¿de acuerdo? Tiramos un poquito por arriba, subimos a 7000. Vale, la segunda pareja tenemos siempre algo por encima de vosotros, pero visual, ¿eh? Sigo girando a 240. Suavemente. Ese G1 de azul 1, cambio. Adelante, F69. Estamos en Farnborough y vamos ya rumbo a Alfa India 14. Iremos con altura. Recibido. Nosotros estamos ya en Gatwick a 4000 esperando el rayo del bomber. Recibido, entraremos altos a Alfa India 14 para cubrir las capas desde arriba. Copy. Tenéis que ver la serie True Detective. Me la apunto. La he terminado hoy, 8 episodios, impresionante de buena. Apuntado. Fin de los topics, tú. Vamos a ver, vamos a estar 40 minutos aquí mirando. No hace falta que hablemos mucho. No, sí tienes razón, coño. Lo que pasa es que cuando los hayamos matado a todos, tío, vamos a hablar de todo, del fútbol, de la poesía y de la ciencia oculta, si hace falta. Yo soy capaz de chequear mis 6 y el cielo alrededor mientras hablo de fútbol, poesía y de lo que quieras. Dios me libre de dudarlo, ¿eh? Y en el momento en que alguien diga contactos, estelas o lo que sea, silencio de radio. ¿Cierto? ¿Veis nuestras estelas? Ahora que has dicho eso. Negativo. Tenemos que estar más o menos por vuestras. A vuestras 8 tenemos que estar. No, es que a lo mejor no se derrete. Ah, sí, no, sí las veo. Pasa que veis contra el sol, sí. Ok, sí. Vale. Justo debajo del sol las acabo de ver. Vale, pues 3, no pierdas a la primera pareja y le vamos cubriendo. Y ellos a su vez, cuando ven al bomber, que le cubran. La idea es que si los SG-1 se enfrascan en combates, nosotros seremos la última capa de resistencia de cobertura del bomber, ¿vale? Roger. Entendido. A ver si esta vez no se queda sin escolta.
¿El bomber lo tenemos en visual? No lo veo. No, no, negativo. Vamos a llegar antes que ellos, hasta ahora. Voy a ir relajando un poco de potencia. Roger. Le pongo a 0,8 de ATA. Vale, 3-4. Yo me centraré en cubrir el espacio aéreo y tú céntrate en no perder a la primera pareja. Jope. Os tengan ahí uno, un poco más bajos. Cuido. ¿Visteis lo que viene a Duxford este año? No. Hay un Focke-Wulf. Ah. Yo prefiero no verlo, porque se me caen los lagrimones. Pues yo voy a pensar lo mismo, ¿eh? Algún día iré para allá, incluso con mis críos, tío. Me los llevo para allá y los meto en el vicio. Definitivamente. Si vienes con los niños, piensa que el día es muy largo y que pega mucho el sol. Ven con... Ah, pero con... eso, tú no conoces a mi mujer. Se lleva 10 kilos de pomada, 40 gorras y 3 chubasqueros, antisol. Ok. Pero vamos, que lo sepas. Ok. Es un día muy cansado para niños, pero... Sí, la verdad es que sorprende que haya sol allí, ¿eh? Ese día, mira, he ido 5 veces ya o 4 veces y nunca me ha hecho malo. El año pasado llovió un poquitín, muy poquitín, pero nada... Pero hizo también bueno. Okay. El mismo día. Ya tengo en visual la zona a la que vamos, ¿de acuerdo? La Roger. Zona central. Ok, cuidado y corrigiendo ligeramente. No sé si lo comenta en el brief. Una cosa de lo que piden SG-1 y Luke, que es el jefe de la caza, es que tenemos que intentar derribar todos los cazas que podamos. Ahora mismo ellos están bajo la... O sea, están muy presionados. Entonces se trata de fastidiarlos todo lo que podamos. Así que si toca el adhesivo, no os preocupéis, ¿eh? Hay que ser adhesivo. ¿Si toco el adhesivo? Agresivo. Bueno, sí, adhesivo. Entendí adhesivo y decía, ¿qué iba a decir? Vale, se ejecutan todos los canales. Bombardero llegando a Gatwick a 4.200 metros. Bomber de azul 1 recibido al tiglado. Esta fue petición mía, que cada cierto tiempo diera posición. Pero hombre... Pero eso es fundamental. Sí. Es que la otra vez nos dieron posición cuando ya estaban en bajo ataque y eso, o sea, así no. Voy a pararme bien en la silla, que está un poco descolocado. Bueno, nos van a sobrar 10 minutillos. Sí, pues a ver si mientras le limpiamos alguno por aquí. Estaría bien, lo que podríamos hacer... Uno es vosotros hacer giros en un sentido y nosotros por encima de vosotros en el otro sentido. De tal manera que nos vamos cubriendo en la zona. Trae algún Speedy y les caemos los cuatro ahí bien. Venga, entendido. Hacemos nosotros giro a izquierda y vosotros a derecha, ¿de acuerdo? Recibido. Cuatro de uno los tengo a mis uno. Visual. Bueno, nosotros haremos el giro, pero para no perder de vista. Entonces cuando tres diga, hacemos los giros. Según él vea. Yo soy el 4, estas son sugerencias, vosotros decidís, ¿eh? Creo que uno empieza a curvar a izquierdas. Nosotros vamos a iniciar dentro de un poco los giros a derechas. Venga, inicio giro ya a izquierda. 3. Giro. 4 de 3, izquierda a derechas. Visual, derecha es. No marca la antiaérea, tenemos flag. Yo no veo a 3 y 4, 2, ¿lo ves? ¿Lo tienes negativo, estás estelando, por cierto. Ah, sí, veo las estelas arriba, a nuestras 6. Ok, sí. Ah, sí, ahora vosotros, las acabo de ver. Vosotros centraros en el bomber y caza enemiga, 3 y 4 estaremos muy pendientes de no perderos. Somos los que tenemos que cubrir. Grupo Bomber y 509, 4500 sur de Gatwick. SG-1 de azul 1 recibió alticlaro. En punto de rejoin entre 7 y 8000 metros. Despejado. Copy. Ligera presencia antiaérea pesada. Eso ha puesto contenta a Santa. Estamos estelando 2. Incluso 4, 3. Sí.
Afirmo. Grupo de tres, termine el giro. Tengo visual lo uno de dos. Justo en esta 9 en el río, ahí abajo es donde tenemos la central 2. Roger. Uno de tres, rumbo, ahora. Uno de tres, ¿qué rumbo has pillado? Vamos rumbo sur. 2-1-0, para ser exacto. Vamos girando ligeramente a izquierda. 4, 2, 1, 0. Recibido. Inicio, giro hacia el este, suavemente. De 4 antiaérea por nuestras 3-4. Sí, visto. Tiene que ser a nosotros. Y sí, la zona de Salisbury es donde debería haber más antiaérea. Tres, creo que vos tengo a mis tres. ¿Confirmáis dos estelas a vuestras nueve? Afirmativo. Afirmativo. Vale, si quieres tres, nos ponemos encima de ellos y así los tendremos más, sí, más cerca. Me cruzo, me voy haciendo ese sobre ellos. Si no nos separamos demasiado y puede ser peligroso. Sí. Y limpios pasando por encima de vosotros. Visual tenemos, sí. Dos, ábrete un poquito más a mi izquierda para cubrirte bien. Me abro a la izquierda. Tenemos algo de antiaérea por aquí. Sí, pero no hay mucha. No. Si hubiesen vendido, tendrían que dar 300 pesadas. Y aquí no hay 300 pesadas. O 200. Y aquí no hay 200 pesadas. Es posible que no hayan vendido aquí. Por. Girando ligeramente hacia el norte. Cuidado, Colo. Ya, es que si mira, si miro hacia el norte, te me metes debajo del ala. Me bajo un poco. Estoy pegado a ti. A sí, sí, tres. te tengo visual en el giro. Rumbo norte. Bueno, 3-0. Rumbo 3-0-3-0. Roger 0-3-0. Inicio giro suave hacia el oeste. Ya.
Aquí Gris para todos, estamos en Winchester, tenemos dos contactos a más de 7000 esperando. Podemos ser nosotros. Gris Azul 2, podemos ser nosotros, cuatro cazas estelando a distintas alturas. Yago, me informan los Gris que están en estación que tienen dos estelas a más de 7000. Recibido de SG1, de Azul 1. Podemos ser nosotros, estamos a varias alturas por esa zona, estelando los cuatro. Vale, me lo imaginaba, voy a confirmarles. Ya les he avisado. Copy. Tiramos hacia el sur. Rayo sur. Gris. Adelante, Gris de Azul 1. Sí, confirmo que tenemos dos estelas y antiaéreas sobre Winchester. Recibido. Sobre. A ver, sobre Andover sí. También hay antiaérea. Y nosotros vamos a poner rumbo 180 desde la posición en la que estamos. Mirad a ver si somos nosotros. Tendremos rumbo 180. Sí. Empezamos por la izquierda, es 180. Porque estamos muy cerca de Winchester, la tenemos a las 9. Sí, con esta altura la referencia se pierde mucho. Hacemos a. Tengo una estela por debajo, mi 3, 2, 2, 2, 3. Una formación de 3. Creo que son 4. 109, puede ser. Es posible. A ver, Gris de Azul, ¿cuántos 109 sois? Aquí Gris, somos 4. Recibido, okay. Estamos picando todos, sí, vale, confirmamos, somos nosotros los que estamos picando. Subo. Estamos todos en zona. Si queréis hacer cap hacia otra zona, según comentarle a SG1. Ya hemos hablado con el grupo Bomber, nos vamos hacia Salisbury. Recibido, nos quedamos nosotros en esta zona, no nos metemos más hacia el oeste. Avisar sin problema. Dios mío, ese ruido, esa mascleta. Es que es la vuelta del. Dos contactos delante. Ah, son ellos. Joder, qué susto. Son los mismos, los 109, ¿no? Cuatro contactos, tenemos a la una. Los Gris. Van a salir en 270. Comprobar el rumbo. Si van en 270, son ellos. Van rumbo norte ahora mismo. No lo veo. A tu derecha ahora van a tus cuatro. ¿Pero más bajitos, más altos? Sí, un poquito más bajitos. Misma altura, un poquito más bajitos. Ahora estás mirando a la izquierda, los estás perdiendo. Se están quedando las 8. Vale, tú mandas Coca-Cola. No lo veo, Coca-Cola. Ah, mira, vale. Mira completamente. Espérate. Rumbo opuesto, rumbo norte. Venga, giro a derecha. Pero eran ellos, ¿no? A ver, yo creo que sí. A ver, Gris de Azul 1, ¿estáis saliendo en norte, más o menos? No, negativo, estamos llegando a Salisbury. Ok. No puede. A ver, a Salisbury. Espérate. ¿Lo sigues teniendo visual? Porque... Negativo. Vale, vamos a quedarnos. Sí, podrían ser ellos. Venga, nosotros vamos al punto de rejoin. Vamos a organizarnos para ir al punto de rejoin con el bomber. No liemos con esto, no sea que cuando hagamos falta no estemos. ¿El punto será y algo? Alfa India 14. Y decíamos giro a izquierda, hacia sur, Coca-Cola. Vale. Giro a izquierda. Entonces es un poquito norte donde estamos ahora. Ok. Vamos por allá. Aquí Gris para todos los grupos. Estamos sobre Salisbury. Tenemos una estela por encima nuestro a unos 7500 hasta 1000. Viene desde el sur. Okay, estelas. Pueden ser malos atraerlos hacia la zona de Alfa India 14. No, que somos nosotros, sí. Hombre. Seguramente. Sí, pues seguramente seamos nosotros. Comentan bueno, que vamos a ir es posible que a lo mejor sea la primera pareja de Azul 1, ¿eh? Es posible. Que está saliendo en rumbo 090. Tenemos una estela delante a la arriba a la una. Un avión solitario arriba a la una a nuestra misma altura. A ver. Lo veo, ya lo tengo. Vamos para allá, ¿no? Sí. Venga. ¿Qué rumbo lo tenéis? Va rumbo sur, ¿eh? Un avión solitario. Vamos a hacer izquierdas. Está virando izquierdas. Parece, creo que es un speed. Vale, te estáis autorizados para atacar, ¿eh? No lo sé, hay otra estela delante de él, son dos, ¿sois vosotros? Sí, son dos. Negativo, no estamos más a norte. Vale, me abro, mierda, se nos van al sol, ¿eh?
Vale, estoy virando izquierdas. Te sigo, Coca. Creo que no nos han visto. ¿O sí? Sí, tiene pinta que no. ¿A qué altura están más o menos ellos? 8.000. 7.000. Sí, sí, porque okay. 7.700 por ahí, más o menos. No, está un poco más alto, yo creo que a 8, pero bueno. Bien, nosotros estamos a 9. Este está maniobrando, he perdido el segundo, ¿eh? ¿Y en qué zona es, más o menos? Gris, aquí es EG1, bomber, a punto de llegar, limpiar la zona de todo caza o arrastrarlo. Al otro está ahí, sí, ya los tomo posibles contactos, visual. Alguna pareja enemiga en la zona del punto del bomber, altura unos 7, entre 7 y 8 mil metros. Roger. Pan limpio, Coca. Vale. Ya tengo la segunda estela también, ¿no? Sí, sí. Tres estelas. A ver. En los de adelante son speed seguro, ¿eh? Vale, este Indiago, a nuestras 8 bajas. Exacto, ¿tenemos? Sí. Sí, os veo. Los dos delanteros son... Confirmo Spiti, piramos. Todos los grupos, estamos sobre Salisbury a 7.300. No vemos caza enemiga. Caza enemiga en combate. Al este vuestra posición. Sí, vale, siguiendo sí. Rumbo norte. Vale, cubrirnos, primera pareja, estamos picándoles. Vale. Confiados algunos. ¿A cuál entráis? ¿Al de arriba o al de abajo? Uno está subiendo. Vale, al de arriba en principio. Vale. A ver, no, voy a tener alguno con el de abajo. Prefiero que le entres al de arriba, si podéis alguno entrar al de arriba yo y bajarlo. De momento no, mantened posición, porque aquí vamos a ver muchos cazas, mantened posición. Copiado. Vale, atacando al de abajo. Vale, tengo un visual, ¿eh? Copio. Subo. Buena, Steinhoff. Me mantengo arriba. ¿Lo has tocado, Stein? Le entro, no, negativo. Le voy está virando, está virando hacia ti, ¿eh? No, si cruzan los dos. El segundo, digo, el segundo. Sí, le entro. Le entro al otro. Oye, va a ir detrás del segundo, ¿vale? Me cruzo de frente con él. Subo. El segundo está bajando. Sí, van a bajar. Y sigo lo que va a atacar. Pero a ver si. Sigo los dos y entro a ver si ataco. Están bajando. Uno está bajando. Sí. Afirmativo. Me engancho con el que baja. Te sigo. A ver, lo ya sigo voy. Yo también. Rápido. Una a izquierda y una derecha. Creo que lo estamos siguiendo todos. Estamos mucho. Y hay uno aquí que intenta trepar, ¿eh? Yo te sigo, Yago. Estoy a tus seis. Rápido. Disparo. Buena, Yago. He visto impacto. Ole tu huevo. Vale, este sigue bajando, lo suelto. A ver, ¿tenéis posición de tiro con este? Negativo, esto negativo. Afirmo, sí. Vale, vale, te cubro. Stein, a la vez un momento. ¿Soy yo? Sí, sí, te tengo. Estoy a tus 7, a tus 8 casi. ¿Cómo lo llevas, Corgolo? 550. ¿Te estás acercando? Sí, afirmo. Vale, yo voy a tener tiro en breve. Está en chandela derecha, ¿correcto? Sí, lo veo. Vale, va delante de mí. Ataca. Los tengo por debajo. Buena, muy buena. Impacto. Muy buena. Tengo dos contactos bajos siguiendo para... No sé si impacto o no. Sí, lo has impactado. Vale, paso trepo. Por él y trepo. Voy a intentar arrastrártelo. Nah, él gira, se va abajo. Nah, se va abajo. Trepamos. Yo tengo dos contactos siguiendo norte, donde ha sido lo compacto. Sí, se va abajo. Vale, voy trepando en espiral ascendente a derechas. Igual yo. A la de Yago. Ahora. ¿La antiaérea aquí es nuestra o de ellos? Pon, tengo un malo a mi 12, le voy a atacar. Voy a que me sec. Ten cuidado. La antiaérea son dos. Tengo dos pitch siguiendo norte. Cuidado. Pues ten cuidado. Altura, ¿qué altura vas ahora mismo? Le voy a entrar ahora. Grig, desplazaros un poco hacia el este. Hay combate con varios Spitis a distintas alturas. Sigo recto, pon. Copiado. ¿Te puedes atacar? No, negativo. Te he perdido. Estoy yendo dirección norte. Me cruzo con un 109 a norte. Tengo dos Spitis a las 6. A ver. ¿A qué altura? ¿Sí? Sigo a 6.000. Vale, creo que eres tú. Stein, creo que voy detrás de ti, ¿eh? Sí, tenemos...
Tenemos estelas arriba. Vale, lo tengo por debajo los speeds. Veo el speed, veo el speed, lo tengo delante de mí. Okay. Vale, atacad. Está virando hacia mí. Son dos, muy cerca. Vale, dentro al de adelante, yo no sé dónde está el otro, lo tengo perdido ahora mismo. Pero tengo la formación de dos por debajo. Mantenido. Está virando fuerte. Norte, sí. Copio. El grid de azul 1, rumbo norte, aproximadamente estamos cogiendo en el arrastre. Dos speeds. Copiado, tenemos un contacto aquí en la zona. Copio, vale, con maniobra libre. Yo estoy solo en la zona, Yago, ¿tú dónde andas? Pues eso me gustaría saber, ¿dónde estoy? A ver. Trepo otra vez, no me al quiero este de Salisbury, al este de Salisbury. Altura 6.000 metros. Sí, correcto. Uf. Tengo más telas muy altas llegando. Estoy en alto. Oye, perdonad un segundín. Hay 4 o 5 speeds aquí, ¿eh? Estoy rodeado de speeds. ¿En qué zona? Hacia, un poquitín más hacia el norte donde estábamos. Están picando debajo, bajo las estrellas. No me han visto. Vale, el grid de azul 1 al norte aproximado entre Upavon y Sisley. Entre Upavon y. Joder. Salisbury y Andover hay combate. Y aquí, Gris para todos, tenemos combate sobre Salisbury con 3 enemigos a 7.000. Yago, tú saliendo rumbo norte. Afirmativo, lo tengo los malas al sur. Percibido, yo estoy al norte, no tengo contacto con nadie. ¿A qué altura? Llegando a 6.500. Llegando a 7 ya, prácticamente. En 69, Gris, que acabamos de soltar bombas en el primer objetivo, nos dirigimos al segundo. Recibido, estamos en combate entre Salisbury y Andover, a distintas alturas. Copy, Grijo reporta también combate en esa zona y están arrastrando al norte y abajo. A ver, uno, ¿me oís? Adelante, azul 2 de 1. Bueno, vamos a casa, ¿eh? Objetivos cubiertos. Cojonudo, un buen trabajo. Venga, estamos en combate con distintos cazas, pero a varias alturas. Aprovechad para salir. Vamos para el río. Recibido. Salida zona de combate, esto al norte. Recibido. Aquí en solitario sobre la zona de Winchester. ¿Alguien se ha perdido? Yo me he perdido un poquito, pero estoy combatiendo. Afirmativo, es posible, hay cazas sueltos en distintas zonas. Pero chequead porque pueden haber spitis a distintas alturas y también dispersos para los combates. Es que el bomber no nos canta nada. A ver, yo estoy suelto en la zona de Andover, tengo una estela más alta. Si está perdido, que busque, estamos en una formación. Hostia, de 5 o 6 aviones. ¡Tres speeds conmigo! ¡Tres speeds! Pica en 090 si puedes. 090, Coca-Cola, y ve indicando posición más o menos. Intenta subirla hacia el este. Se me movió en el último minuto, qué cabrón. Yago, mira a tu 6. A ver si ves una estela un poquito más baja que tú. A ver, aún estás alaveando a izquierda, ¿verdad? A izquierdas ahora, sí. Sí, vale, eres tú. Vale, voy pues, a tu 6. Indícame qué tengo que hacer para juntarme, ¿eh? A ver, estamos justo. Estoy a tu 6 un poquito más bajo. Vale, haz un giro, completa ese giro izquierda, a un 180. Copio, 180 izquierda. ¿Veis la antiaérea vosotros hacia el norte? Negativo, pero a ver si podéis identificar exactamente el sector en el que estás. A ver si estás en zona de Andover o. Estoy hacia el norte, hay una ciudad aquí debajo que hay un río que la cruza. Y hay varios ríos. Es que no puedo mirar porque me están buscando los tres speeds, joder. Estoy metido entre la antiaérea para que les cueste detectarme. Y hago a tu 9, ¿me ves? ¿Qué 109 se ha unido a la formación? Un poquito más bajo que tú. Negativo, sin visual todavía contigo. Mantén un rumbo, pon rumbo 210. 210. Vale, los veo por abajo de mí, ¿eh? Vale, visual contigo, te sigo. Ah, vale, pues están en zona de Andover. Andover, estoy en Andover, encima vale, de la base de Andover. Hay contactos por abajo, ¿eh? 3 speeds por lo menos. Rumbo 210. Vale, contactos en Andover. Posible combate en Andover a altura entre 6 y 7 mil metros. Sí, combate en el bomber. Sí, lo visto. Estamos sobre la base de Andover, ¿eh? Sí, el bomber está debajo de mí. Voy a intentar echar y quitarle un speed que tiene detrás. Sí. Sí, totalmente. Otra ya. Yo también estoy picando que está siguiendo para. No, es un 109. Hay un 109 con el bomber. Vale, pues mirad alrededor. Cubrir al 109 y al bomber. A ver, Pon, yo te sigo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está el 109 conmigo? 109, incluso con Pon y Yago, probablemente. Sí, yo estoy haciendo un tonel encima de. Vale, de pues viene a otro 109. Vale. Vale, pues cúbrele, quédate con ellos, Coca-Cola. Yo estoy siguiendo 209 del este de. Vale, nos cruzamos, a ver si somos nosotros. Cruzo las 6 de Pon. ¿Confirmas? Vale, voy hacia el bomber, ¿eh? Negativo.
Vale, pues son otros dos. Le estoy entrando a las 6, los dos. Vale, cualquiera que tenga visual con los bombes, la prioridad es cubrirle, ¿eh? Os quedéis con él. Está siguiendo 269 al este de Andover. Vale, nosotros llevamos un bombo oeste. 7000. Oeste. A la de Iago. A la de Ando. Negativo. ¿Hay un speed con el bomber o es un 109? No, yo también estoy. Chequea. Ante la duda, chequea. No, estoy como un tiro hacia él, pero creo que es un 109. Es un 109, sí. De SG1 azul 1 tenemos ya cazas con el bomber. El resto están dispersos, juntándose con él. Copio, estamos en combate. Recibido. ¿El bomber está limpio? ¿Tiene problemas? El bomber parece limpio. Okay. Tiene muchos alrededor, estamos quitándoselo como matamos. Le cubrimos. A ver. Ya, como me quedo con la pareja sobre Andover. Recibido, Andover. A 7000. Vale, el bomber. A ver, el bomber pondrá 270 desde Andover, ¿es posible? ¿Lleva ese rumbo? Bomber, aproximado. Rumbo 270 a la altura de las centrales 5 y 6. Recibido. Vale, desde Andover 270, pon. Vale, venga, vamos para allá. Desde Andover, 270, no, un poquito más al sur. Venga, vamos para allá. Ok. Es que si están los SG1 ya atracados, somos nosotros los que tenemos que cubrir al bomber. Yo estoy con el bomber. Ok, bueno, pues tú estás donde tienes que estar, el resto a ver si nos encontramos. Va hacia el norte, rumbo. ¿Opa, Yankee 21? ¿Qué haces? No, va hacia el este. W es este, ¿no? En esta mierda. No, es west. Oeste va. Dime tres. Pregunta si hay una pareja sobre Upagon. Okay. Tenemos 7000. Tenemos 8000. Una estela a nuestras tres. Yalo. Vale. Grite SG1, una pareja de azul 1, una pareja ver, sobre Upagon a 7000, ¿es posible de vosotros? Negativo. Ok. Te sigo, Pon, tú lideras, yo te sigo. ¿Has visto a alguien, dices? Sí, tenemos, mira, a ver. Visto, dos. ¿Lo ves? Visto, vale. A ver, chequeo. El de abajo parece speed, no, a ver, vamos a... A ver, el segundo me aparece un 109. Por cierto, a ver, pues el primero... El primero también parece 109, Parece que veo algo amarillo por ahí. El bomber está virando, ¿eh? ¿A qué rumbo? Sí, confirmo. El segundo es un 109. Ya. Vale, y el primero parece que también. Creo que vosotros estáis a mi 6. Estoy subiendo ahora muy fuerte. A ver. A la veando a izquierda, ¿no? ¿Estén? Sí. ¿Estás picando? Vale, sois vosotros. Estáis delante. Ok. Sí. Teníamos dos contactos más para leer los 209, que no sé qué es. A ver, uno de cuatro, rumbo, que te he perdido. A tu izquierda, subiendo. Rumbo 270. Copio, 270. ¿Estás pasando por mis tres? Vale, veo un split y hago un split ese. Splity por debajo de mí. Te estoy sigo. Estoy picando fuerte, tengo un splity debajo. Te sigo. ¿Me veis? Te veo, Yago. Vale, ese splity trepa, voy a por él. Está trepando fuerte, creo que ahí lo engancho. Te sigo. Creo que llevo 109 detrás. Sí, voy yo cubriéndote a tus cuatro. Ok. Sí, Spring también. El bomber está volviendo, ¿eh? Me overshooto. Si tenéis opción, atacar a ese. Está picando. Subo. ¿Tú estás subiendo y algo? Yo estoy trepando en vertical, sí. Sí. Ataco de nuevo al Spitty. Está virando y bajando. Nada, este se va abajo. Se va abajo. El 109 lo sigue. ¿Son dos Spitty? No, dos 109 que siguen los Spitty. Vale, okay. Visual con el bomber, viro hacia él. Está rumbo. En esta posición, está en esta zona. Parece que lleva rumbo 270. ¿Altura? Altura 6000 aproximado. Le marca la antiaérea. Lleva una nube antiaérea alrededor y dos 109. Sí, un 109 que sigue para el norte. Vale, ya la veo. Es tú, esto contigo. Vale, viro a derechas, el bomber está a nuestra. Tenemos una. Un contacto auto a tu una. Sí, son dos 109. A ver, están con ¿puedo ser bomber. Yo si es un contacto aislado?
que estoy al oeste de Salisbury. Me estoy mirando porque tengo dos contactos detrás, ¿eh? No sé si vale, sois vosotros. Somos nosotros. Vale, pues me junto con vosotros entonces. Okay. Bajito tenemos. Ok, el bajito puede ser un Spitty subiendo hacia el bomber, ¿eh? Atento a esos. ¿A qué altura estáis, chicos? 6.000. Vale, pues puede ser yo. Estoy 5.300. Dos aeronaves, además de tres altas. Copión, vale. Vamos a cubrir el bomber hasta que salga de zona. Y luego ya nos metemos en caza libre. ¿Qué rumbo lleva el bomber ahora mismo? Lleva rumbo 090. Vale. Desde la zona del combate. Un poco más al norte donde hemos estado combatiendo, pero muy, muy cerca. Sí, si cruza un 109 con los bombes. Al SG-1 azul 1, confirmo, vemos 4 o 5 109 de escolta con el bomber. Las acompañamos en la salida. Os vemos. Cuidado, se está subiendo un contacto, okay. No sé si por delante o por detrás de vosotros. Copio, no, vale. creo que lo tenéis delante. Vale, a una S izquierda para separar un poco de la escolta. Te sigo. A ver, uno a 6.000 metros. A la veo, por si me tienen visual. A ver. Habemos una madeja de 109 alrededor del... Si ves muchos aviones, pon, estás con el bomber. Porque no veo todavía ningún contacto. Vale, vamos a llegar a... A ver, la ciudad. Vamos a llegar a Andover, a ver. Al este de Andover. Afirma. Pues ven hacia Andover, uno. Entendido. Estamos justo al este de Andover, unos 3 kilómetros. Vale, este, nos quedamos a 3 y 4 a las 9 del bomber. A ver si los otros se quedan merodeando encima. Aquí estamos separados. Cubrimos las 6. Vale. Tengo un 109 a mi 9 y otro a mi 6. ¿Quiénes sí. sois? Coca-Cola y Steinhoff. El de las 9 es Steinhoff, el de las 6 ahora soy yo, que voy a ponerme tus 3. Recibido. Parece que lo veo picar, vi la derecha. Veo picar ahí a alguien. ¿A derecha? Sí, hacia el bomber. No veo a nadie. He visto a dos picando, pero ahora no veo ni al bomber. Hostia, me acabo de cruzar con otro 109, al lado, al ladico se me ha puesto. Ah, no, que eras tú, joder, es que me he ido... Para pero mucho del bomber, ahora no lo voy veo. Voy a ponerme a la izquierda, con Steinhoff. Sí, sí. Ok, si alguien tiene visual con el bomber, que lo diga, El bomber yo creo que volvía para casa. Sí, sí. Sí, pero es que no lo veo. Pues porque iría rumbo 90. Más. Debe estar por aquí debajo. A ver, altura y rumbo y zona, por favor. Estamos al sur de Andover, ligeramente al sur de Andover. SG1 azul 1, necesitamos la posición del bomber. Estamos sobre Andover y no lo vemos. Bomber se dispone a girar en redondo para volver a atacar. Acabamos de quitarle un split de la cola. Está humeando y bajando el split, ¿vale? Recibido. Ah, vale, que está virando. Lo hemos perdido por eso. Ok, vale, vale. Volvemos a la zona entonces. Venga, pues 2-7-0 desde aquí. Sí, te sigo. Pues ese era el combate que hemos visto. A ver. 6.000 metros sobre Andover. Pues tendríamos que... Estamos al sur de Andover. Al sur de Andover. Poniendo rumbo 270. O sea, pon un rumbo... a ver... 240 o así y no operás. 250 aproximado. 250. Allá. Abierto, si alguien del bomber que lo diga.
ver, tengo alguien a mi... Vale, estoy demasiado adelantado. ¿Estáis? Soy yo. Sí, sí, os veo a los dos. Hago una S a izquierda para juntarnos un poco. Voy más adelante. Tengo un contacto delante, dos... Creo que os tengo delante. Voy a empezar. Voy a entrar por los tres aproximadamente. Voy cortando. Decidido. Sí, lo tengo. Vale. Vale, pues vamos a juntar las parejas de nuevo. A ver, Stein, ¿estás a mi 6? Sí, confirmo. Vale, y te sigue Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Vale, y veo, veo, mira, Coca-Cola, ves a Pon entrando por nuestras 3, júntate con él. Vale, hago esto. Te sigo, Stein. Me junto contigo, Pon. Vale, vida derecha, Stein, y yo te sigo. Copy. A ver, por esta zona, o el combate bajado. Sí, sí. A todos los cazas, ¿hay combate en alguna zona y en alguna altura? Estamos llegando a Sisley a 6.000, cuatro cazas. A ver, a todos los canales, bombardero se dirige otra vez a Salisbury, así que a seguir atrayendo la caza y a ver si hay posibilidades de tirar algo más por ahí. Recibido, Salisbury. Aquí, Grif, a todos los canales, estamos sobre Salisbury a 6.800, vemos el cielo limpio. Recibido de Grig, a 6.000 entramos cuatro cazas, a Salisbury, el bomber en breve. Copiado. De todas formas, han ido bajando los speedies. Si veis que no hay cazas a vuestra cota, pues dejar a lo mejor una pareja alta y el resto podéis bajarla. Sí, copiado. A todos los canales, alguien cerca de Alfa Romeo 15 que pueda desplazarse allí, están los Blenges con escolta y Ángel con él, con ellos. Alfa Romeo. Grig negativo. Podemos mandar gente para allá para interceptarlos, aunque lleguemos tarde. Damos unos cazas para aquella zona. Venga, vamos Alfa Romeo, pon, navega. Vamos. Venga, allá. Alfa Romeo, te doy la vuelta. Estoy diciendo rumbo. Pongo en el momento rumbo 090. Vale, Grig, mantened posición, nosotros vamos a esa zona. A ver, hay que empezar a buscar a esta gente. Ok, sigo, ponga a mi derecha. Empieza a corvar derecho, Diego. Vale, tres, no pierdas a uno y vamos siguiéndole que navegue hacia ellos. Si lo tengas por delante. Los tenga a mi 12 ahora. A lo propio. El que me sitúe, Alfa Romeo 15, hemos dicho, ¿verdad? Firmo. Alfa Romeo 15. Vale, vamos a pasar un poquito al norte. Winchester, sí, confirmo, 090, ¿de acuerdo? Recibido. SG1 azul 1, cambio. Adelante. Vamos los cuatro para allá, interceptar a los Blenheim. Decíamos de vez en cuando que digáis posición y altura de esos Blenheim. Roger. Ahora mismo el piloto afectado está muy concentrado y no puede dar reporte. Te doy dentro de poco, Yago. Ok, cuando pueda, aunque sea altura. Eso llegaremos para allá lo antes posible. Corrijo ligeramente a izquierda, ¿de acuerdo? Para pasar por Winchester. Por encima de Winchester. Uno de 3, 0. Uno de 3, la segunda pareja está, va a ser 6. ¿Me sigue, Diego? Afirmativo, por tus 7, me abro un poco a izquierda. Uno de 3, pues nos ponemos a vuestra izquierda. Copy. 3. Irán bastante, supongo, ¿verdad? Seguramente. De momento vamos a entrar con altura. Están bajitos, sí. Tenemos que pillarlos, aunque sea, si no al momento, a la salida. Hay que gastarlos. Los bombos le valen mucha pasta y tienen que caer. Corrijo rumbo a 090, ¿de acuerdo? De acuerdo. 3, 4. Queda un poco atrás, pero fui enseguida. Vale, Yago, último reporte conocido. Blenheim a 4.000 sobre Winchester, obligados a bajar al suelo y a partir de ahí se les pierde la visual y no sabemos si recuperan altura o siguen volando abajo.
Gracias. Tenemos Winchester a nuestra derecha. Sí. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, primera pareja. Si acaso bajar a 4.000 o así, nosotros os cubrimos con más altura. Venga, allá vamos. Eso, si han bajado, no han subido. El Benjen, si baja, no sube. Vamos a hacer un circuito a derecha bajando ligeramente sobre Winchester, ¿de acuerdo? Pero no se van a haber quedado en Winchester, ¿habrán ido a algún sitio o es que hay objetivos en Winchester? Yago, Alfa Mike 15 hacia el sur están. Alfa Mike 15 hacia el sur, recibido. Venga, pues eso, sur de Alfa Mike 15. Alfa Mike 15, vale. A ver, corrijo rumbo. Han dicho 4.500, ¿verdad? No, ahora bajito. Ahora bajito. Pica. Estamos subiendo. Bajad la primera pareja. Bajad, si acaso, a 3.000 metros. Sí, tengo que ir bajo de narices. Estoy situando. Venga, vamos. Bajad a 3.000 metros, nos quedamos nosotros un poco por encima y si en cuanto veáis algo, atacamos los cuatro. Ahora he perdido la pareja 1, ha bajado un muro. A tus 12 bajas. A ver. Ok. Nos marca la antiaérea. Canta rumbo, 1. Delante de nosotros, antiaérea delante de nosotros un montón. Sí, sí, la veo. Pero esta no es a nosotros, ¿o sí? A ver. Sí, tiene pinta que es a nosotros, ¿no? No, está mucho más abajo de nosotros. A ver. Contacto a la derecha, lo veo. Es un Blenheim, le entro. Vale, atacad. 3, no te tengo, te he perdido. A la derecha tuya, abajo. Está metido en la antiaérea. Visual. Visual con el Blenheim, venga, todos a atacar al Blenheim. Todos a atacar. Vale, le estoy entrando. Vale, no ahorréis munición, No voy a ahorrar munición. Visual con el Blenheim también. Vale, impactos. Entrando. Wow, ¡hostia! Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Sí. Nada, me lo ha dado. Ha caído. Caído, ok, esto sigue con 109. Vale, a la veo. A la veando, suave, Estoy trepando y como un ñu, por si acaso. Chandela derecha. Va a tu 6, ya. Pasan aviones por debajo de mí, no sé si son Speeds o sois vosotros. Yago, Coca, estoy ahora mismo, voy a cruzar por delante tuya, tus 12. Vale, primera pareja, Chandela izquierda, segunda pareja, Chandela derecha. Os veo a los cuatro, somos todos buenos porque no tira la antiaérea. Vale, vosotros a izquierda, nosotros a derecha, vamos a hacer aquí un circuito. Roger, voy contigo. A ver, te he perdido, Colo. Ahora yo tengo a Steinhoff, tú de izquierda, sin Chandel. Vale, creo que te veo, estás... Estoy contigo, es que claro, le matamos al antiaéreo, al piloto. A ver, sí, os tengo ya ahí, a ver... Me estoy entrando. Estoy contigo, soy yo, Coca-Cola, vale. Soy yo. Estupendo. Vale, SG1 de azul 1, cambio. Adelante, azul 1. Hemos rematado el Blenheim. ¿Había más Blenheim o no solo uno? Todos solo muertos, dos. Están todos muertos. Ok. Todos muertos. Hemos dejado un Spiti humeante. Los 209 en pareja pasan debajo de mí. ¿Sois vosotros? ¿Pareja 1? Sí, firmo. ¿Hacéis altas ahora? Vale, formo con vosotros, pira derecha. Vale, pon rumbo, pon. Yo tú mandas ahora de nuevo. Una cosa, primero, recuento combustible, ¿cómo vais? 1, 130. 132. 2, 180. 3. 130. 144. A ver, tenemos antiaérea delante, 2. A ver. Bueno, a las 2 aproximadamente. A las 2 izquierdas. Sí. Pues vete hacia ella porque es mala, casi seguro. En esta dirección. 3. Yo no la veo. Acaba de desaparecer ahora mismo. Ajá. Eran dos puffs. Yago, hemos bajado un Spiti humeando en la zona de Salisbury, al oeste. Recibido, Salisbury está en lo gris, comunica gris. Nosotros estamos en Winchester. 3 de 1, estamos a vuestras 6. Vale.
Vale, uno, tú mandas. Copiado. Vamos a echar un vistazo por aquí por si vemos algo. Me abro un poco por izquierda, es 4. Recibido. Negativo, por aquí no veo nada. Vamos a ver, ¿os parece que nos dirijamos al sur de Upavón? A intentar dar un poco en las bases que tenemos al sur de Upavón. ¿De acuerdo? Y damos para allí un poco de la vara. Venga, pues vamos para allá. Rumbo 340 aproximadamente. Ok, voy a preguntar al bombero. Roger 340. SG1 de azul 1, cambio. Adelante, azul 1. Situación del bomber. Cinco kilómetros norte Southampton, rumbo 090, altura 6000. Vale, pero ¿ya sale de zona o se queda? Vale, momento de caraja mental, seguramente daremos una vuelta más. Recibido. Nosotros vamos a entrar un poco por la zona de Upavón, porque hay muchos cazas y hay demasiados en Salisbury. Vamos a Roger. Mirar por allí. Roger. Vale, 3 y 4 a las 8 de líder. Vamos a ir trepando. Está perdiendo una barbaridad de aviones. Esto me parece que se va a acabar esta noche, ¿eh? Uh-huh. Ah, tiempo. Minuto 7-0. Tenemos poquito tiempo, ¿eh? Para llegar allí tenemos 5 minutos de combate a lo sumo. Vamos a dejar un poco de margen. ¿Vosotros salís con 100 de combustible? Afirmativo. Sí, ¿y tú? Sí. Sí, también. Pero no entiendo cómo siempre ahorro, o sea, siempre gasto menos. Pues te lo hacen muy bien, tío. No, pero si esto es, no tiene nada que ver. ¿Vais en manual o en automático? Automático. Yo gasto mucho, tío. Yo meto mucho gas siempre. Uh-huh. Si relajas más motor, pues ahorras más. Vale, en Upavón, si viéramos antiaérea, debería ser nuestra, ¿eh? Es que si dispara alguno, debería ser malo. En Upavón y alrededores. Y la zona este de Upavón. ¿Nos va a tocar a nosotros alguna vez el speed? No, ¿verdad? ¿Cómo que el speed? ¿A qué te refieres? En la siguiente partida volaron con el Spitfire. Pues yo creo que no, porque he visto que la escasez de pilotos azules, más bien algún piloto rojo se pasará aquí. Uh-huh. Porque si bien es verdad que parece que hay una ventaja volando de rojo, siendo tanto, realmente el gasto de recursos que tienen es brutal, ¿eh? Entonces realmente cuando se pasen más, cuando estén compensados los bandos, los azules de alguna manera también lo van a sufrir eso, ¿eh? Uh-huh. Porque la verdad es que vivimos con unas abundancias, tío, de recursos acojonantes. Aquí gris para todos los grupos, tenemos un speed en Salisbury por debajo de 4.500. No sube de ahí. Recibido de azul 1, en principio nosotros estamos en la zona de Upavón, si es solo uno, encargaros vosotros de él. Sí, sí, le tenemos controlado. Si vienen más altos o lo que sea, vamos para allá cagando leches, ¿eh? Solo tenéis que avisar. Sí, copiado. Bueno, vamos hacia la base de Meterabón, a ver si vemos algo por ahí. Estamos cerquita de la nuestra.
¿Cuánto tiempo quedaba? 10 minutos. No, perdón, 20 minutos para el recuento. Era minuto 7-0. Pongo rumbo norte. 4-3, me pongo a izquierda del grupo líder. Recibido. Recorto. Azul 2-1, cambio. Aquí no hay antiaérea ni nada, ¿eh? No, porque... Bueno, si creo que si se ha metido alguno por aquí a merodear, tiene que haber sido fulminado. Aquí tendríamos que tener, no sé, cerca de 300 antiaéreas que se han construido en esta misión. Pues giro hacia el sur y vamos a la siguiente base. Bravo Charlie 17. Bravo Charlie 17. Habría que ir para allá. A ver, eso... Eso es nuestro. Bravo Charlie 17. Vale, vamos en... rumbo intersección hacia ese posible Blenheim. Vamos para allá. Venga, a ver un momentito. Venga, giramos. A ver si va siguiendo Stein. Voy a seguiros a vosotros porque me he perdido. A ver, giro. Está girando izquierda, ¿no? Giro izquierda. Esto a 6 de grupo líder. Copio, vale. Vire yo detrás de vosotros. Vale, tenemos que ir hacia Bravo Charlie 17, hacia esa zona. Esto está al lado de Redfield, ¿eh? Sí, lo que pasa, espérate, no, acaba de caer un Blenheim. Igual ese Blenheim es el que acaba de atacar, ha caído. Vale. 4-3, esto a izquierda. Visual, acercándome por tu 7. Sí, he visto. Cruzo 6, formo. SG1 azul 1, cambio. Yago, ¿se confirma que ese Blenheim ha podido caer? Eso quería preguntarle a esta gente. SG1, azul 1, cambio. Adelante, azul 1. Vale, hemos visto una central nuestra destruida y un Blenheim que ha caído al poco. Ese será el que a lo mejor estaba atacando allí. Afirmativo. Vale, estamos en la zona de Upavón, pero estamos ya casi en 90, esperando por el tema del recuento. Espérate un momento, Yago, que tenemos dos Blenheim localizados. Dime... ¿En qué zona aproximada? A ver, nos mantenemos girando a derecha en Andover, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vale, desde Winchester estaban aproximadamente en la radial 330 e iban rumbo a nuestras centrales. Recibido, vamos hacia allí. Vamos, de Winchester, venga. Winchester 330, me vuelvo a la central. Yago, me dice que ya han cruzado hace un rato, o sea que van bastante avanzados hacia el este. Vale, vamos. Pues venga, vamos. Sí, pues igual van hacia las centrales del noreste, así que vamos hacia esa zona, cagando la chis. Venga, toca ya. Copy. El Blenheim tiene que caer sí o sí, ¿eh? Permiso concedido. Caza los Blenheim y tráenos las cabezas.
va a venir hasta bien, porque vamos a estar en nuestra zona con fuel cerca del punto de aterrizaje. 1,70 litros. Uf. 3,100. 2,110. Vale, 4,80. Bueno, pues razón de más para. A ver, la primera pareja. Ahora, cuando lleguemos allí, igual piquéis vosotros como bestias hacia Croydon y nosotros un poco más atrás. Mira, ya está, ya está. Ah. Bravo Charlie 20. Charlie 19. Charlie 19. Vale. Croydon, precisamente. Vale, vamos a hacer una capa en abanico. La primera pareja ir rumbo directo hacia Croydon. La segunda pareja vamos a ir rumbo directo hacia Red Hill. ¿Ok? Ok, entendido. Roger. Seguimos con este rumbo 2. A ver, a todos los canales, están atacándonos el RUR, así que caza libre por la zona, interceptar lo que sea, mira. Azul 2 de 1, de gris, uno recibido. Vamos a mandar una pareja directamente a la zona Croydon y otra a la zona Red Hill, Gandil Leches. Joder, pero vamos todavía por Reading. Wow. Vale, pues... ya he avisado a todos los canales que, que... Vale, vamos a picar y bajamos hasta 3.000 metros, ¿eh? Top Lane generalmente atacan rasantes, así que vamos a bajar a 3.000. Bajando 2. Bajando y ganamos velocidad. Allí nos vamos a encontrar todos los cazas. Yago, ¿cuánto tiempo queda? Unos 15 minutos. Bueno, 10 minutos para el descuento y habrá que ver el descuento. ¿Has hecho algún suministro? No. Ok. Corrijo ligeramente 2. Pues igual. Corrigiendo, Roger. Mira a ver con el mayor que tiempo. Si diera tiempo hacer un suministro desde Croydon a Farborough. De fuel. Con Stukas es que no sé qué hay. No, es que no sé si hay Stukas. Creo que solo hay un 111 en esa base. O de la es base que de. No sé si va a dar tiempo. O mira, escucha, favor. Cógete 210 de Red Hill y aterrízalos en Croydon y así los cogemos. 210 más de Red Hill. Vale, Red Hill. Los 110 los hemos aterrizado, ¿eh? Vale, pero aún así coge 210 de Red Hill y aterrízalos en Croydon. Vale. O los que os dé tiempo a coger. Vale, vale. No cojas mucho fuel. Coge tal, pero no mucho fuel. También puedes coger algunas bombas. Coge si acaso bombas de Red Hill, que ellos tienen allí 40 y nos las traes a Croydon. Ya, pero bueno, 40 le doy. ¿Me vas a quitar todas las bombas? No, 40 no. Coge. No, no. Dos. Voy a coger dos. Venga, dos o sea, cada dos, uno. Dos cada uno, claro. Perfecto. Vale. Esta parte la tendré que quitar del vídeo, ¿no? La negociación de. Digo, porque a lo mejor dicen, ah, hay bombas en no sé dónde, vamos a atacar a tal base. Ah. Quizás sí, no lo vale. Sé. Un día lo que podíamos. No, porque en este vídeo no lo voy a subir entero, voy a subir solamente las partes de combate y tal, entonces esta parte la puedo quitar. Un día lo que podíais hacer era dejar pistas falsas, en plan espionaje. Ah, pues sí, eso incluso lo puedes decir tú, te las inventas y para adelante. Ya, pero es que a lo mejor me invento una y resulta que acierto, yo qué sé, o la cago, ¿sabes? Ok. Ah, pues te avisas. Vale, contacto, pasando por debajo, rumbo contrario. Sigo. A ver, no sé lo que es. No, 109, seguimos. Mantenemos rumbo. Formo contigo, el 109 que pasa por debajo. Está nuestra vertical abajo. Se me hace raro que venga en rumbo opuesto, Va en rumbo sur. También me mojé a mí un poco. Estamos unos... Tenemos los lagos por delante. Ok, sí, tenemos que ir más a sur. Más a sur. Sí.
y bajamos a 3000. Vale, igual sois vosotros. Estamos a vuestras 6 altas, me parece. Sí, sí, nosotros estamos ahora mismo a 2800. Te quedas 6 porque estamos a vuestras 6 altas. Esto por debajo de 4. 6. Visual. Me abro por derechos. Vale, formo contigo. Es jugar un poco al gato y al ratón, pero tenemos que pillarlo. Id vosotros hacia el sur un poquito. Sí. Eso estamos. Al norte de Croydon hay, en Croydon hay, hay tomate debajo. Recibido. Recibido. Todos los canales informan que en Croydon parece ser que hay antiaérea. Bajamos a 2000, ya tengo Croydon allí. Vale, vamos hacia Croydon, este, Croydon. Copy. Vamos a coger un poquito más de velocidad. Izquierdas. Copio. A ver qué pedido visual. Se pudieron haber quedado speeds para proteger la salida de los Blenheim. Bueno, tenemos que derribar lo que sea. Blenheim, speed, lo que sea. Vale, yo contigo. Bravo 17. Por tu poder. A una S, formo contigo. Están en Red Hill, ¿eh? En Red Hill están. Vale, vamos a Red Hill, la segunda pareja. Bravo, bravo 17. Ok. Vale, este es Buckland. Vamos a ir un poco más a sur. Giramos a derecha. Vale, alguien ha matado un bombardero. Han caído, ha caído un Blenheim. Sí. Vale, pues a ver si hay más o escolta o qué hay por ahí. A ver, a todos los canales, ir hacia Bravo, Bravo 17, último contacto conocido. Recibido, okay. SG1. Red Hill. Vamos para allá, todos. Red Hill. Están, hay cazas en, entre Red Hill y Croydon, bajos, ¿eh? Recibido. Recibido. Me informan de cazas bajos entre Red Hill y Croydon. Cazas enemigos bajos, Red Hill, Croydon. Me informan de cazas enemigos entre Red Hill y Croydon. Cazas bajos entre Red Hill y Croydon. Ok, Alegrí. O justo después, el 30 litros. Wow. Vale, ir a Croydon, tú pon a Croydon, quédate en Croydon. Si hay combate, que sea allí y que aterrices allí. Bueno, aunque con 30 litros tienes para 100 minutos, un cuarto de hora, creo, ¿no? Uh-huh. Estamos llegando a Croydon ya. Ok. ¿Y nosotros dónde vamos, Iago? Red Hill. Vamos a vivir los ojos. Bueno, si yo estoy con 40 litros, tampoco estoy para... con muchas florituras. Creo que tengo Croydon, Red Hill a mis dos. Ok, vamos un poco más hacia el sur de Red Hill. Por ahí hay varias centrales y a lo mejor están metodeando por esa zona. Esto por ahora está limpio entero, ¿eh? Un solo puto. A lo mejor no hay mucha de la pesada, ¿eh? A lo mejor tenéis que mirar la ligera. Y cuando dicen bajos es que van rasantes, ¿eh? Cogiendo piña. Confirmo esa base que estamos cortando, Iago, es Hedley. Así contigo. Aquí están las dos, la fábrica y la central. Sí, pero no se van a haber quedado aquí. No, no, pero comentaban que había por aquí cazas, ¿no? Sí, pero ¿os han desplazado al norte o os han desplazado al sur? Vale, pues merodear por la zona. A ver si vamos a la estrafear, ¿eh? Que no es la primera vez que estrafean, ¿eh? Cuando aterrizamos. Venga, giramos al norte.
Estamos a 1000 metros. Vamos a 2000. Al este de Red Hill hay tres centrales más. Tres. Que por aquí conviene estar, a ver, echar un vistazo. Al este, ok. Sí, al este de Red Hill. Tenemos tres centrales. Okay. Nosotros vamos al norte de las que hay de Croydon. Ok. Pongo 90. 4. Vamos a aflojar un poco. Uf, 20 litros. Porque sí, me quedan 20 litros también. Realmente mal. A ver, podemos reunirnos en Croydon y Coca, que Coca y Stein, que llevan más. Vamos hacia Croydon. Y Coca y Stein, que llevan más fuel, que se junten. Y tú y yo nos quedamos juntos ahí en esa base. Venga. Ok, Croydon. Tiro a izquierda hacia la base. Roger. Aquí abajo tenemos las centrales, Coca-Cola, ¿sabes? Justo en ese claro. Tenemos no, pero te creo. En el río. La segunda pareja a 3 kilómetros de... 5 kilómetros de Croydon. Llegando, vamos. Altura 1200. Yo me iré preparando para tomar tierra. Porque me quedan 10 litros. 20 minutos. 19 minutos. Hombre, podemos hacer un refuel y volver a esperar. No sé. A mí me quedan 7 de cañón. No, se sale de nuevo. Simplemente se aterriza y se sale. Se carga. Lo que pasa es que se carga el 30 de fuel. Vale, ¿qué rumbo aterrizas uno? Voy a aterrizar detrás de ti. Yo con 10 litros no voy a estar aquí dando muchas más vueltas. Yo también de seguida aterrizo. Venga, pues aterrizo con 3. Ok. Tengo unos 60 de combustible ahora. Yo estoy en tramo de viento en cola, de por vale, donde pues, andáis. Pues aterriza tú y Coca-Cola que cubra. Vamos a aterrizar después nosotros y Coca-Cola que ya fue el que cubra. Estamos haciendo circuito, te esperamos. Venga. ¿Dónde vais a aterrizar? Croydon. Vale, estoy sobre Croydon. Visual, contacto a nuestras 10 a nivel 3 de 4. 89. Sí. Ramo base. ¿A qué altura estás, Pong? 600 metros, girando sí. Para final. Vale, pues ese Coca-Cola. Ahí aterrizando 110, ¿eh? Ok, aviso un momento, sí, aviso un momento. A ver, aborta ahí tiempo, haz un circuito. Venga. Azul 2 de 1, cambio. Azul 2 de 1, cambio. Saku, cambio. Estaba aterrizando. Vale. ¿Queda alguien más por aterrizar? Chester, está en final. Vale, pues avísanos cuando aterrice porque tenemos cazas muy secos para aterrizar también aquí incluido. Cuando le dé al mayor que salí, nos avise. Venga, relajamos motor. Pon, si acaso haz un rolling gallo, quédate haciendo círculos en el tramo final. Vale, vale. Y en cuanto esté libre la pista, en filas. No vais a salir otra vez, ¿no? No, yo creo que no vamos a salir, no va a dar tiempo. Vale.
¿Qué rumbo cogerá de aterrizaje, Pom? Rumbo de este a oeste, en la pista corta, en el sentido en el que hemos despegado. Recibido, este a oeste. Vale, pues 3 y 4 hacemos lo mismo. Muy bien. En tierra, los dos. Gracias, buena misión. Cuando esté libre las premises, me avisáis para que pueda aterrizar yo. Ok. ¿En qué rumbo se aterriza? Confirmado, uno, aterriza. Vale. Vamos a aterrizar de... Ha dicho de este a oeste, ¿no? Sí, afirmativo. Vale, aterrizamos ROC en 270. Hoy entramos viento en cola. 0 litros. A ver. Necesito la derecha, pídete la izquierda. Okay, no, cero acaba litros, de coger algo, 0 litros. Te veo al final, yo tengo suficiente. Aterrizo en formación con 3. Copy. Aterrizo la pista más al norte. Por derechas. Decidido. Yo parte izquierda. Va a pasar por nuestras 9 bajas 1 y ahí está pasando. Estamos final. Visual. Ok, visto. Vamos, empezamos a también a bajar para aterrizar. 4. Iniciando. Flaps. Flaps. Tren de aterrizaje. Abajo, tren. 1 tierra. Tres, empieza el circuito final. 4. Salgo por la izquierda. Pista libre, chicos. Gracias. 3 y 4 en final. Coco, si quieres, prepárate. Nos quedan 2000 metros para llegar a la cabecera. Tienes que darle mayor que salir o te arderá el avión. Es un bug. Si dejas el motor a Reventino. Ah, vale. No tiene problema. Ah, es verdad, no lo sabía. De verdad. Cierto. Ah, que quiere ver el aterrizaje. ya, además voy a hacer que se cale el motor. Por falta de combustible. Eso no se ve todos los días. Ahí os veo. Os veo, veo. Un poco largo el primero. Cuidado que es pista corta, ¿eh? No, tiene espacio de sobra. Hay que meter un poquito gases y pisar el freno. Muy suave. Así no hace el trompo. Vale, perfecto. Me preparo. Copiado. ¿Tres algo izquierdo? Salgo de pista. No, tranquilos. Estoy viendo en cola todavía. Vale, tres a la izquierda. Muy bien, muy buena misión, señores. Muy buena. Bueno, pero bien. Viendo. Tengo que salir. Puto lujo, macho, hacer la misión con vosotros, tío. Tengo que reconocer. Ok, terminado. No nos matan, ¿eh? Estamos en combate. Seguimos, entramos.
Nos habíamos separado, yo ni luego varias veces. Sí, sí. La verdad es que hoy que no hemos estado tan alto en cierto tiempo de la misión y nos hemos reunido todos sin estelas y eso, faltaría, ¿no? Pero al tema de... Establecido en el ILS de la 2-7. ¿Cómo? Establecido en el ILS de la 2-7. Establecido en el ILS de la 2-7. ILS 2-7. Y el ILS es lo que es, 2-7 no entiendo. Tampoco. Vale, que está hablando en modo Flight Simulator. Flight Simulator. Sí, y el IS es el tema de aproximación. Ya, ya lo tengo en visual. Pues sí, por lo que comentaba, que tiene su mérito, tío. Además, en este simulador es más difícil de ver los contactos, así es. No es como en el E2, el punto es más definido. Y hay que trabajar más la vista, tienes que ver más el avión, más que el punto. Pero bueno, todos los speedies que nos hemos cruzado, o han bajado, o los han ido dañados, o tal, o sea, muy bien, y hemos estado donde teníamos que estar en todo momento. Sí, sí, no ha estado mal las cosas, la pena lo que nos han destruido al final, que al final más. Pero ya, bueno, pero es como, a ver no. Cómo ha ido la misión en tierra, a ver si les hemos dado, que les habremos dado caña. No podemos estar en todos lados, y aparte te digo una cosa, hasta mejor, porque la idea era destruir esos bomber, o sea, sus cazas y bomber, ¿no? Entonces si ellos pierden bomber por atacarnos una central ahora, que las tenemos todas activas, no, el daño para nosotros es recuperable, sin embargo para ellos no. Pista vacated. Allá salen poquitos pilotos rojos, están repartiendo el fuel y los aviones, o sea, estaban secos, pero ahora con todo lo que han perdido en esta misión, yo creo que igual viene aquí alguno al canal. Como es mayor que salir, ¿no? Afirmativo. ¿Sí? Igual viene alguno allá al canal para decir que ya no hay algún escuadrón entero que no puede salir. Vale. ¿Te recuerdas que habíamos combatido sin munición? Sí, y varias misiones, sí.